Vamos ahora a las calles de la Ciudad de México. Parece que hay problemas con un tráiler que se quedó atorado y esto genera problemas en la vialidad. Es Avenida Viaducto, la Alcaldía Benito Juárez. César Velázquez está en el lugar. César, buenos días. Adelante. Buenos días, Tania. Y para que lo tomen en cuenta, sobre todo aquellas personas que tienen un vuelo programado en la Terminal 1 o 2... del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque hay retraso. Las imágenes son de Mario Pérez en la cámara de Milenio Televisión. Finalmente fue retirado este tráiler de doble remolque que transporta 50 toneladas de pollo. La altura máxima en todos los puentes o bajo puentes de viaducto Miguel Alemán y Río de la Piedad, desde la zona del anillo periférico hasta las inmediaciones de Río Churubusco, es de 3 metros con 50 centímetros, y así se especifica en los diferentes letreros que hay en cada bajo puente para que los conductores de estas pesadas unidades lo tomen en cuenta. No se metan si en la dimensión de altura es superior a los 3 metros 50. No hubo lectura por parte del chofer, ingresó, no pudo pasar, por fortuna no hay afectación material para su unidad. Pero eso tardó, Tania, porque es muy difícil poner en marcha de reversa dos remolques de esta capacidad. Primero se quitó uno con grúas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la asistencia de expertos de esta corporación fue posible que en más de una hora pues se retirara tanto el tractor, que es la cabina de este tráiler, y los dos remolques ya están en los laterales. Ahora se va a enganchar para que pueda continuar su camino, pero eso va a tardar varios minutos. Está cerrado todavía el carril o los carriles laterales a la altura de Palenque, en el tramo de la avenida Cuauhtémoc hacia la zona de Doctor José María Vértiz, es la alcaldía de Benito Juárez, y la colonia Piedad Narvarte, para que lo tomen en cuenta. A la altura de Parque Delta, este centro comercial también muy conocido, no hay paso, reducción de carriles, lentitud. Van a tardar muchos minutos para poder llegar a su destino y sobre todo, decía, porque por el tiempo que se tardó, hay un remanente vial procedente del anillo periférico, Tania, para que salgan con tiempo para registrar su documentación, por supuesto, su equipaje para las personas que tienen un vuelo programado y también para las que van a recoger alguna persona que viene llegando esta mañana de las dos terminales aéreas de la capital del país, Tania. Y está muy complicada la zona, por favor, atender este llamado, esta recomendación que está haciendo César Velázquez para quien, pues como adelantas, tenga algún vuelo programado, porque ¿qué alternativa puede ser? Reitéranos, estimado César, por favor, porque esto va a llevar tiempo. Gracias. Y mira las largas filas ya de vehículos que estamos observando. Sí va a llevar tiempo, Tania, sin duda alguna, porque todavía no inicia este trabajo de poder iniciar con este remolque que se tiene en esta zona, de este segundo remolque de 18 llantas, y pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están aquí para apoyar. Nos decían, le faltó pericia, de hecho, uno de los conductores de estas grúas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo que ponerse al volante con un poco más de experiencia, más pericia, para poder sacar estos dos remolques y el tractor. Alternativas, Tania, muy pocas. Por ejemplo, puede ser Obrero Mundial, puede ser el Eje 4 Sur con sus diferentes nombres, pero como son vías con semáforos, tardarían más tiempo en tratar de buscar alguna de estas dos opciones. Permanecer en viaducto Miguel Alemán es la mejor opción, con la pérdida de minutos que esto representa. Reiteramos que calculen aproximadamente entre 20 a 25 minutos más de lo que se tenía programado para continuar hacia la zona oriente de la Ciudad de México. Y las dos alternativas, dependiendo en qué punto se encuentren, también podrían utilizar Obrero Mundial e incluso el Eje 4 Sur, que sí cruza la calzada de Tlalpan para continuar hacia la zona oriente. Así la situación esta mañana con esta situación que se da, que es muy común en esta arteria, viaducto Miguel Alemán y viaducto Río de la Piedad, con esta altura que se tiene. Y la recordamos para todos los conductores de estos trailers y camiones pesados, 3 metros con 50 centímetros, Tania. Ten en cuenta, estamos atentos y regresamos más adelante contigo para actualizar. Muchas gracias, César Velázquez. Buenos días. Buenos días, Tania.
Gusto en saludarte. Hasta Igualmente, luego. Igualmente, César.